FM 89.1, Radio Universidad. Hola Agustina, Gustavo, ¿qué tal? Buen día, gracias por el llamado, ¿cómo están? Bien, bien, aquí yo particularmente, no sé si escuchabas un poco la intro de la nota, cada vez que se abre la chance de un procrear, yo me pongo realmente contento porque yo vivo en una casa del procrear, hecha con el procrear, claro. Y sé que gracias a ese programa pude acceder a mi casa, si no me hubiese sido casi imposible o mucho más difícil. Uh-huh. Sí, sí, te estaba escuchando y comparto esa alegría. Este es un plan, el procrear, que ha venido a resolver una demanda muy importante de nuestra población. Allá por el año 2013-2014 se empezaron a construir específicamente en nuestra localidad estas 600 viviendas en Castelar, frente a la reserva. Un barrio, digamos, que hoy se ve consolidado, se ve habitado, en funcionamiento, es un desarrollo urbanístico que, bueno, a partir de la asunción del gobierno de Alberto Fernández y Lucas Guía en el gobierno de Morón, se han empezado a sortear nuevamente, digamos, algunas disponibilidades de vivienda. Este es el caso de la noticia que hoy estamos charlando, es una apertura de la inscripción para algunas viviendas que aún quedan todavía disponibles. Es una inscripción que se abre hasta el día 20, se sorteará el 27 de este mes y viene a consolidar un conjunto de aproximadamente 600 viviendas que junto con el de Aedo, que también hay aproximadamente construidas 130 viviendas en funcionamiento y más las 529 viviendas que comenzamos a construir en la localidad de Palomar. Bueno, esto que decíamos al principio, vienen a resolver un problema que como lo es la falta de vivienda y el Estado siendo protagonista de toda esas soluciones. Sí, un Estado, Pablo, corregime si esto no es cierto, que estas casas las pudiera haber entregado mucho antes, ¿no? Ahí hubo como un bachecito de 4 años, para hacerlo muy claro. Digo, me tocó, por una cuestión profesional, cubrir mucho de las últimas entregas de las casas Procrear, ¿no? Y tanto Alberto Fernández como ahora Ferraresi, el ministro de Vivienda, ¿no? Decía, che, estas casas estaban casi terminadas. Nadie las quiso terminar. Eso en cuanto a lo profesional. Y en cuanto a lo vecinal, mi mamá vive a una casa de diferencia del Procrear en Aedo. Claro. ¿No? Y nosotros veíamos, che, las casas están casi listas, ¿no? Sin embargo, el gobierno de Macri no entregó nada. Para decirlo es verdad, claramente. Es así como vos decís, Gustavo, estaban terminadas. Lo sí, que en un 90%, ¿no? Faltaba un cachito. Exacto, exacto. Lo que hubo fue un concepto de construcción de vivienda vinculado a lo financiero en esa época, digamos, lo que eran las tasas, lo que eran los intereses. Bueno, decíamos, Pablo, inscripción. Cerremos la idea antes que vuelvan a pasar cosas. Sí, la inscripción es a través de la página de Procrear, digamos, hay un link a donde se accede y te va llevando, es muy amigable, como para llegar ahí dentro del link de argentina.gov.ar/habitat/procrear, vos vas a acceder a una planilla donde, bueno, integras tus datos y te va llevando hasta lograr la inscripción, digamos, el formulario para lograr la inscripción, y después, bueno, ver de tener la posibilidad de salir sorteado. Ese sorteo va a ser el día 27, y en ese esquema y en este plan de dinamizar estos proyectos, digamos, que se encaró desde el Ministerio de Hábitat, el ministro Ferraresi, en conjunto con el municipio, trabajamos en el completamiento de toda la infraestructura de vivienda que está disponible con estos programas, y a su vez encaramos, como te decía anteriormente, la construcción de más de 500 viviendas en Palomar con un esquema similar a lo que se está ejecutando ahora en Procrear en todo el país.
Ay, perdón. Dale. Pablo, para anotarse hay que ser vecino de Morón, ¿no? Hay que tener domicilio en Morón. Digamos, lo que vos integrás, digamos, dentro del formulario es el código postal donde vos vivís. Perfecto. Y eso automáticamente te da la posibilidad de un par de desarrollos urbanísticos en las cercanías de lo que vos declarás como domicilio, ¿sí? Muy bien. Es un elemento más que se tiene en consideración para poder después avanzar en la inscripción, digamos, dentro uh-huh. de este proceso. Pablo, ¿estamos hablando de 600 casas para este sorteo? No, en realidad las 600 casas componen el total. Del proyecto urbanístico de Castelar. De esas, varias han sido entregadas, son exactamente el número que salen a sorteo ahora, que se va dosificando, digamos, de cierta manera, a medida que se van completando las otras unidades de vivienda y teniendo en cuenta el perfil familiar, digamos, de cantidad de hijos, de situaciones particulares de cada familia, salen a sorteo de a poquitas cantidades hasta completar las 600. Claro. En el caso del procrear, de las 600 debe tener más de un 80 o 90% ocupadas, así que en ese contexto, las que salen son las que todavía quedan disponibles para completar todo el complejo. Estos departamentos, los que van a ir ahora a sorteo, tienen una particularidad, que tienen una vista hermosa, porque tenés de un lado la son reserva, sí, sí. La reserva ecológica y también la base. Entonces hay verde, mucho verde, para ver por las ventanas, por los balcones, eso está bueno. Así es, sí, así es, eso es parte del plan de desarrollo estratégico que se gestó bajo la gestión de Martín Sabatella en el año 2005, continuado después, digamos, gestionado por Lucas Gui, hasta el 2015, donde en esos predios, que eran predios que estaban en situación de abandono, de inseguridad, basurales, fueron reconvertidos en lo que es hoy. Por ahí uno los ve hoy y cree que siempre tuvieron esa característica, y la verdad que cuando nosotros asumimos el gobierno en el 1999 con Martín Sabatella, toda esa zona era una zona que estaba degradada, que estaba abandonada. Bueno, y ahí se trabajó con infraestructura, con cloaca, con agua, con asfalto, generando estos espacios verdes públicos dentro de la base, el corredor Santa María de Oro, las instituciones deportivas como Matrero, claro. La Guay. Bueno, y ahora va cerquita de ahí, Pablo, va a Morón con las inferiores, ¿no? Cerquita, no exactamente el mismo lugar, pero a 10, 15 cuadras de ahí. Está dentro del sector, digamos, claro. Que en predios de la base, que se ha estado trabajando en la ampliación del espacio deportivo, de las instalaciones del Club Deportivo Morón, otro de los proyectos que fueron contenidos en el plan de desarrollo estratégico de aquella época que comentaba, así que se están consolidando los proyectos estratégicos de gran escala que llevan su tiempo de gestión y de maduración, pero que a la larga, con una decisión política encaminada a conseguir las transformaciones de nuestra ciudad, todo esto se desarrolla y se ve palpable, ¿no? Como hoy lo estamos viendo. Ustedes saben que yo, discúlpeme, secretario, lo que voy a contar, pero me va a entender. Yo chapaba en dos gestiones con una señorita que vivía por ahí. Mira. Entonces, la primera gestión fue sin todo esto que contó Pablo, y de repente, años después, volvimos a chapar de nuevo. Claro. ¿No? Y me encontré con Matreros, escenario. Claro, ahí. Y la verdad que, sinceramente, lo viví, no es porque esté Pablo en línea, pero viví esto del cambio rotundo de un lugar olvidado, ¿no? Por el Estado durante tanto tiempo, a un lugar donde el Estado llegó recuperado y donde estaban los vecinos, además, y vecinas felices porque no solo es la casa, no solo es Matreros, no solo es la reserva, sino es más seguridad, ¿no? Más luces, bueno, uh-huh. lo que implica tener tanto movimiento de gente, Pablo, en la zona. Sí, claro, son comercios, son actividades comerciales que se van desarrollando en el lugar, aparte que la construcción en sí misma dinamiza la actividad comercial. Y hoy es una necesidad de generar actividad económica, puestos de trabajo,
y el Estado, a través de la construcción, que es uno de los objetivos por los cuales está trabajando en esta línea, digamos, lo que vos decís, estamos trabajando a nivel municipal, ya te digo, con varios proyectos de vivienda, no solamente Procrear en Palomar, estamos por empezar cerquita de este Procrear de Castelar, 40 viviendas con el Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires, estamos retomando la terminación de 20 unidades de vivienda del sistema cooperativo, también en Morón, digamos, hay una idea y una política pública del intendente de Lucas Gil de dinamizar la actividad, tomando a la construcción y a la obra pública como eje de este desarrollo, ¿no? Pablo, te hago la última para que te vuelva a sumar un poco las orejas, así no te vas tan contento esta entrevista. Viste que los vecinos, ¿por qué nos preguntan siempre? ¿Asfalto? ¿Cuándo van a faltar? Sabemos que hay un par de obras importantes. El otro día estaba el móvil allí en Ceballos, si mal no recuerdo, sí, en la calle del cementerio, que se está haciendo a nueva prácticamente, y estuvimos en otros lugares. Pero los vecinos, vos sabés que lo que nos llega es, che, asfalto, y bueno, no sé si es tu área, me imagino que sí, infraestructura, pero y también me topé con unos camioncitos que ya están bacheando, ¿no? Ahí camioncitos de bacheo fácil, de pozos que son de fácil arreglo, pero me imagino que te suman un poco los oídos, Pablo, cuando se habla de asfalto, sí, y de bacheo, ¿no? Sí, totalmente, y estamos nos hacemos cargo de la situación. Digo, hemos encontrado un Morón con ciertas deficiencias fuertes en distintos rubros. Uno es este, digamos, no es que Morón se rompió todo ahora en los últimos 2 años, digamos, esto requiere de un plan de mantenimiento constante. Nosotros tuvimos que dinamizar, digamos, la actividad de bacheo en un contexto de deuda muy fuerte de lo económico que hemos encontrado, en un contexto de pandemia, pero así todo hemos trabajado en conjunto con el gobierno nacional y el gobierno provincial a través de financiamiento, llamados a licitaciones. Estamos ejecutando licitaciones de bacheo, de hormigón. Yo, hablando de la zona donde vos paseabas, digamos, y me contabas recién tus actividades, la calle Lacarra, por ejemplo, estaba toda detonada cuando nosotros asumimos, y claro, Hoy es toda hormigón, está nueva, cordón, cuneta y hormigón, digamos, como eso. Hay un plan intensivo de bacheo que se está distribuyendo por todo el territorio. Estamos en otros lados rompiendo el municipio, las calles, porque estamos terminando con obras de cloaca, con obras de agua, digamos, cumplimentando en este primer periodo de Lucas, digamos, entiendo yo, el completamiento de toda la infraestructura de agua y cloaca en Morón. Por lo tanto, digamos, hay presencia del municipio en la calle. Entendemos que todavía falta, tenemos que llegar a lugares por los cuales operativamente todavía no podemos llegar, pero el plan está en marcha, el plan está en la calle. Se está faltando, se está haciendo hormigón, estamos adjudicando ahora en estos días otra licitación de bacheo, estamos con 2 programas más en provincia, por casi 400 millones de pesos para llamar a licitación para seguir con este plan de bacheo, y a su vez las áreas de servicios públicos en la calle, reparando los baches que están, los tenemos mapeados, sabemos cómo, claro, intervenir, es un, sí, plan de intervención que tiene un ritmo y que evidentemente hay lugares a los que todavía nos cuesta llegar, pero con una cuestión operativa y de tiempo, ¿no? Claro. Porque no haya decisión ni programa al respecto. Sí, y también vos sabés que el otro día ahí averiguaba un poco lo que vale hacer una calle, ¿no? Bien de hormigón. Algo así como 8 millones de pesos, si mal no recuerdo, entre 8 y 10, ¿no? Que también para un municipio se le hace cuesta arriba. ¿Tiene que tener algún acuerdo con Nación o con provincia para poder hacer un bacheo intensivo y que finalmente la, claro, gente lo note, ¿no? Está, sí, caro. Sí, son distintas, depende de la intervención que hagas, es, claro, el costo que tiene la obra. En el caso de hormigón son los números que vos estás diciendo, para lo cual, por eso son los convenios que firmó el intendente Lucas Gui con la provincia de Buenos Aires y con el gobierno nacional,
quienes asisten financieramente para que esto se lleve a cabo. De hecho, ya vamos por el tercer plan, digamos, de financiamiento vinculado a esto, con otros dos más que están presentados en los organismos provinciales. Es un eje de trabajo de prioridad el tema del bacheo, y así es como lo se está viendo en la calle, y así es como vamos trabajando. Y por otro lado, aún nos quedan dentro de Morón 80 cuadras de tierra, que también tenemos la intención de ir consolidando esas situaciones de tierra en asfalto en este plazo que queda de este primer gobierno. Así que tenemos mucho en carpeta para salir a trabajar. La última, Pablo, ahora sí, nuevo gabinete, ¿no?, de Lucas Gui para iniciar lo que sería un poco así el segundo periodo del mandato. Sé que bueno, están de estreno. ¿Qué lectura política haces de la situación, de este cambio? Bueno, en principio el valor de la unidad ante todo, ¿no? Seguir trabajando dentro del contexto de lo que es el Frente de Todos, incorporando compañeros y compañeras de las distintas fuerzas políticas, y reforzando, digamos, algunos nombramientos, algunas áreas que tienen que ver con esto que hablábamos hoy, que la obra pública es uno de los ejes que va a trabajarse en estos años, como para poner a Morón en situación de cómo estaba cuando nosotros estuvimos gobernando las gestiones anteriores, digamos. El espacio público, los proyectos urbanos, digamos, el asfalto, la cloaca, el agua, el recambio de luminarias, equipamientos, digamos, estamos pensando en el centro universitario a desarrollarse en la zona de Morón Sur, estamos trabajando con planes de vivienda, con equipamientos de salud, con unidades administrativas, en fin, con parques recreativos, recuperando la Quinta Paracones para tener espacios de cultura, en fin, una serie de proyectos, y que entiendo que a partir de la decisión del intendente de trabajar con un gabinete que tiene que ver con estas líneas de trabajo, apuntando a esto, y obviamente sin descuidar todo lo que tiene que ver con salud, con la cuestión social, que son también ejes de trabajo, no solo a nivel municipal, sino provincial y nacional. Pablo, muchas gracias por este ratito. No, les agradezco a ustedes y estamos en contacto ante cualquier novedad. Muchas gracias por el llamado. Fuerte abrazo. Era Pablo Iskovich, él es secretario de Planificación Estratégica, ¿no? A partir de este cambio de gabinete, sí. La Secretaría de Obras y Servicios Públicos pasa a manos de Diego Espina, un histórico de Nuevo Encuentro también. Después, bueno, básicamente el gabinete, más allá de algunas modificaciones, sigue un poco tal cual lo conocimos. 38 minutos nos separan de las 8 de la mañana, hacemos una tandita, música. Vamos. Y volvemos. Dale. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.